A 30 kilómetros de Valladolid, inmerso en los Montes Torozos y la Ribera del Pisuerga, se encuentra un municipio con cerca de 240 habitantes. En su término municipal se ubica el monasterio de Nuestra Señora de Palazuelos, que fue cabeza de la Orden del Cister en Castilla. Hoy nos hemos desplazado a Corcos del Valle. Hoy estamos con Miguel Ángel Rosales, alcalde de Corcos del Valle. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a presentarse al cargo de alcalde? Pues soy de Corcos, nací aquí, estuve muchos años fuera del pueblo y bueno, me pareció que el anterior alcalde no estaba haciendo una gestión adecuada, creo que se podía hacer mejor gestión del ayuntamiento del pueblo. Y bueno, pues me animé a presentarme al alcalde con intenciones de intentar hacerlo, por lo menos intentar hacerlo mejor. ¿Y cuáles han sido sus buenas y malas experiencias en el cargo? Bueno, llevo 2 años, solo llevo 2 años, es la primera legislatura, 2 años, tomé posesión el 11 de junio del 2011, no me ha dado tiempo a tener grandes experiencias, pero te puedo decir que la buena, la mejor, es el apoyo de la gente a la hora de colaborar y participar en cosas, cómo se ha volcado. Cada cosa que se organiza en el pueblo, al ser un pueblo pequeño, no tiene personal, tiene pocos medios, entonces depende de la buena fe o de la colaboración de la gente. La gente se ha volcado en todo momento, ha ayudado con todo lo que le pidamos. Esa como experiencia buena. Como mala, lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo y mucho tiempo, a pesar de lo que digan, es un pueblo pequeño, pero si te quieres involucrar, te lleva mucho tiempo, mucho. ¿Y se han tomado algunas medidas para frenar la salida de población del pueblo? Es muy difícil tomar medidas para que se vaya a la gente. La gente que se ha ido, la reducción de población que hemos tenido, la poca reducción ha sido, por desgracia, por fallecimiento. Tenemos una población muy envejecida, pero no se nos ha marchado, digamos que no se ha desempadronado nadie. Pero las medidas que se han tomado son indirectas, porque son las que puedes tomar, en el sentido de intentar organizar cosas, hacer la vida más atractiva a la gente, y bueno, pues no se pueden, vamos, por lo menos no se me ocurren muchas más medidas que tomar. Sí que es verdad que ahora tenemos, pues, se hacen una serie de actividades, tanto para los niños, actividades extraescolares, para los pocos niños que tenemos, en verano muchas actividades culturales, mes del teatro, mes del cineforum, fiesta de la matanza, bueno, toda una serie de cosas que antes no se hacían y que ahora estamos intentando, bueno, promover para que la gente, por lo menos la gente, esté a gusto aquí y se quede, no se vaya. ¿Y en verano sí que se nota esa subida de la población, que viene la gente de la ciudad? Sí, en este pueblo se nota mucho. En este pueblo, pues tranquilamente la población se puede duplicar, incluso más. Se duplica o triplica en verano. Se nota mucho al tener mucha proximidad a Valladolid. Y estos años también, pues un poco con la crisis, pues nos incita a todos a ir a veranear al pueblo, que es un poco más barato. ¿Y cómo funciona la sanidad en Corcos del Valle? Bueno, la sanidad la mantenemos como hace muchos años y creo que funciona bastante bien. Tenemos un servicio de médico y enfermera 3 días a la semana y luego tenemos una farmacéutica, que es la farmacéutica titular de un pueblo de aquí al lado, de Trigueros del Valle, que bueno, pues nos trata de maravilla porque casi el paciente no tiene ni siquiera que recoger la receta. La recoge la farmacéutica, se va a Trigueros, trae la medicina y se la lleva a casa del paciente. Y bueno, pues el médico y la enfermera, pues muy bien, 3 días a la semana, y creemos que es adecuado el tiempo y estamos muy contentos. ¿Y la educación? La educación, bueno, por desgracia tenemos muy poquitos niños en edad escolar, y los pocos que tenemos, pues unos 11 niños o 12, son muy de edades muy variopintas, entonces no nos permite tener... Como es lógico, no podemos tener un centro educativo, dependemos de Cigales. El oficial es en Cigales, el transporte público les lleva a Cigales, y luego hay algunos niños que sus padres les llevan a Valladolid. Lo que sí que, como os he dicho antes,
organizamos bastantes, o queremos, vamos, bastantes, organizamos actividades extraescolares para los niños, para que no se sientan como ajedrez y como otra serie de cosillas. Entonces, bueno, pues estamos intentando que los niños estén contentos, que los padres estén contentos y que los niños tengan cosas. Tenemos una pequeña centro para que hagan sus deberes, con una biblioteca, ordenadores y tal. Bueno, pues, pero vamos, educación como tal no tenemos. ¿Y cómo se sustenta la economía del pueblo? ¿Cuál es la principal actividad económica? La principal actividad económica es la agricultura. Ganadería ya queda muy poco. Entonces es el sector primario, porque los servicios hay pocos. Sí que es verdad, tenemos seis bodegas, dos bares, pero vamos, la fuente principal es la agricultura y la industria enológica, la industria bodeguera. ¿Y en Corcos del Valle se han mantenido esas tradiciones que se van formando en los pueblos? Poco, se han mantenido poco. Estamos intentando, no sé muy bien a qué os referís, pero por ejemplo, estamos intentando recuperar pues actividades como la de la matanza, son una serie de ritos, y alguna otra cosilla que vamos a intentar recuperar, como son, bueno, unas fiestas que tradicionalmente se hacían en Corco, las fiestas de la abuela y de la vieja. Entonces, pero vamos, que son cosillas que las vamos haciendo poco. Ha tenido yo unos años. Y poco a poco estamos intentando recuperar las pequeñas tradiciones que había. Hay que tener en cuenta que es un pueblo muy cerca de Valladolid, entonces las tradiciones hace ya tiempo que se perdieron. Es difícil recuperarlas. ¿Y cree que a los pueblos se le da la importancia que se merecen en los medios de comunicación? No lo sé. Así te lo digo, claro. No lo sé si nos merecemos más importancia o menos importancia. A mí, sinceramente, os digo, el que los medios de comunicación me den importancia o no, me importa bastante poco, igual a la redundancia. Me importa que esa importancia, lo reiteramos, me la den las distintas administraciones autonómicas, diputación, Estado, y que esa importancia se vea traducida en fondos económicos. El tema de los medios, ahora, por ejemplo, ahora los medios de comunicación pues nos están dando quizá más de la que queremos de atención. Con todo este tema de la ordenación del territorio y la... Sí. Pero bueno, ya te digo que la importancia creo que tiene que venir a reconocerse por parte de las administraciones hacia la gente de los pueblos. ¿Y cuáles son los proyectos que tienen en mente? Bueno, ahora mismo el proyecto que tengo en mente, vamos, en mente tengo muchísimos. El problema es la falta de financiación, pero vamos, ahora mismo el proyecto en mente es hecho acumulando los dos planes provinciales anteriores del 2011 y 2012, he cambiado la mitad de la red de abastecimiento de agua potable, que lleva 50 años. Tenemos muchas fugas, muchas pérdidas de agua, tuberías de hierro, que ya son... Y en los dos próximos años, los planes provinciales del 2013 y 2014 para terminar. Y eso es, digamos, el objetivo de la legislatura es terminar la red de abastecimiento, hacerla nueva, la red de abastecimiento de agua potable. Y con eso me doy por contento. Porque es absolutamente necesario y prioritario. Para que os hagáis una idea, a veces hemos estado en consumos de agua de 600 litros por habitante al día. Eso quiere decir que tenemos una cantidad de fugas, se nos va, todo el agua se nos va. Vale, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Muchas de nada.